Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el pastor Víctor Hernández de la Iglesia Provisión aquí en México. Siempre es un gusto saludarte y en esta ocasión quiero compartir contigo lo importante que es la oración para cada uno de nosotros y la oración con perseverancia. Tú has visto que se ha estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta, pues, le escribe el apóstol Pablo estando en la cárcel y resulta interesante que en estos últimos textos que hemos venido estudiando se habla de la armadura que Dios le da al creyente, pero terminan de los versículos 18 en adelante. Otra idea, y es la que me gustaría compartir contigo. Dice Efesios capítulo 6, versículos del 16 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Quiero recordarte que el apóstol Pablo, bueno, al estar él en prisión, pues bueno, necesitaba por supuesto mucha oración, pero algo fundamental es que exhorta a los efesios a que ellos, además de esta armadura que Dios les ha dado, ellos puedan estar todo el tiempo orando. Y él, esto lo vemos en el versículo 18. Por supuesto que esto no significa que todo el tiempo estés como hablando, diciendo, no, en tu mente, en tu corazón, y una disposición, una predisposición a cualquier cosa que se haga, llevarla al Señor en oración. En el texto dice, con toda oración y súplica. Esto es cualquier tipo de actitud e insistencia delante de Dios, perseverando para que Él nos pueda responder. Y dice, y velando en ello, precisamente con toda perseverancia y súplica por los santos. Algo fundamental para ti que me escuchas es la perseverancia. Fíjate que estamos bien acostumbrados a... no ser constantes. De repente oramos y si no vemos una respuesta, la dejamos ya de lado. Es fundamental, el apóstol Pablo se los dice a los efesios, el Espíritu Santo a nosotros, que es muy, muy importante que podamos nosotros ser perseverantes en esa súplica. Y también dice que por todos los santos, es decir, amado, es fundamental que tú tengas a alguien que ore por ti, que tú ores por los demás. A veces también nada más en ciertas ocasiones oramos por nosotros mismos y ya con eso creemos que es suficiente, pero qué importante es saber que tú tienes a alguien que te puede estar levantando delante del Señor en oración y también entender que tú puedes levantar a alguien. El mismo apóstol lo dice en el versículo 19 y también dice, y por mí el apóstol necesitaba, deseaba que los mismos efesios oraran por él. Amado, cuán importante es, si aún el apóstol quería que se orara por él, nosotros requerir y pedir esa oración. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Es decir, él oraba y pedía que los efesios oraran por él para que él pudiera tener valor de comunicar adecuadamente la palabra de Dios. Porque recuerda que el cristianismo estaba empezando, algunos lo consideraban una secta judía, los judíos lo consideraban una herejía, había persecuciones. Entonces, si algo necesitaba el apóstol Pablo, eran esas oraciones para él poder presentar una defensa adecuada de lo que estaba por hacer. Así que, amado, pues con esto me gustaría concluir. Necesitas orar en todo tiempo, interceder por los que están a tu alrededor, que la gente interceda por ti, porque es fundamental aún en la vida cristiana. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.